Hola, buenas tardes. Bienvenidos sean todos. Gracias por acompañarnos. Esperamos que se encuentren muy bien. Me presento, soy Alicia de la Colina, soy bióloga del Departamento de Conservación e Investigación de Fundación Temaiken. Y les queríamos dar la bienvenida. En principio, por supuesto, gracias por acompañarnos en este ciclo de charlas online que se realiza gracias al apoyo de Río Seguros, Río Uruguay Seguros. Esta es nuestra cuarta charla ya online abierta a la comunidad. Si no pudieron participar de las charlas anteriores, ustedes la pueden encontrar en el Facebook de Comunidad Activa, ¿sí? Que quedan grabadas ahí. Bueno, antes de presentar a nuestras invitadas, me gustaría hacer unos pequeños avisos operativos, ¿sí? Para que todos estemos al tanto. Bueno, primero me gustaría, si pudieran ustedes presentarse en el chat, si nos pueden contar de dónde son, así nos vamos conociendo y vamos viendo quiénes se van conectando, de dónde nos están acompañando, ¿no? De qué ciudades, de qué países. Entendemos que salimos por varios países hermanos de América Latina. Y lo que vamos a hacer es dejar las preguntas que ustedes tengan para el final de la charla, ¿sí? Cuando terminen las presentaciones, ahí hacemos el espacio de preguntas, pero o sea, a medida que ustedes le van surgiendo las preguntas, ustedes pueden ir volcándolas en el chat del Facebook, que colegas míos, parte del equipo, las va a ir recolectando para que después las reunamos y se las podamos hacer a las presentadoras. A ver si me olvido algún dato más. Bueno, una de las cosas más importantes. Puede llegar a pasar, esperemos que no, pero si llegara a pasar que se pierde la conexión, si se cae la conexión, lo que les vamos a pedir, aparte de un poquito de paciencia y disculpas, es que nos esperen un par de minutos y refresquen la página de Facebook, que nosotros tenemos un plan de contingencia, un plan de alternativo que vamos a activar rápidamente. Así que esperamos que no haya grandes inconvenientes, pero bueno, en caso de suceder, simplemente refresquen la página que seguramente ya nos van a encontrar de vuelta acá online. Creo que avisos parroquiales, avisos operativos, ninguno más. Bueno, entonces, ahora sí me gustaría contarles, bueno, queríamos hablar con todos ustedes de los proyectos de investigación que se llevan adelante en la fundación y para eso hoy hemos invitado a estas dos jóvenes investigadoras que estuvieron desarrollando parte de sus estudios doctorales recientemente en Fundación Temaiken de manera cooperativa con nosotros. Entonces, por un lado tenemos a Jimena Lois Milevicich, perdón si no se pronuncia así, Jimena, nunca te pregunté, para mí sos siempre Jimena Lois, pero Jimena Lois Milevicich, que es bióloga, es miembro del Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, y ella desarrolló este trabajo que se titula Estudiando la inteligencia, no sé si podemos compartir pantalla, ahí, director, les presento, les comparto pantalla, el trabajo de Jimena se titula Estudiando la inteligencia animal. ¿Pueden resolver problemas las urracas? Un trabajo que desarrolló en el espacio de las aves, ¿sí? En el Bioparque Temaiken. Bienvenida, Jimena, muchas gracias por estar acá. Gracias, Dalí. Muchas gracias por el espacio, por la presentación. Así que bueno. Ya estamos con vos de vuelta. Y también está con nosotras Melina Atencio, bióloga también del mismo laboratorio, del Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. El trabajo que ella va a presentar se llama Preparándonos para volver a la naturaleza, sobre la recuperación de cardenales amarillos rescatados del tráfico. El trabajo que desarrolló Melina fue en el centro de rescate de Fundación Temaiken, con, bueno, animales justamente provenientes de decomiso. Así que, bueno, bienvenida, Meli, muchas gracias también a vos por sumarte a este encuentro. Gracias, Ali. Gracias a todos por venir. Y bueno, debo confesarles que estoy muy contenta, muy emocionada de finalmente concretar este encuentro.
estoy convencida que el trabajo que ustedes hicieron, chicas, en la en fundación, es la audiencia lo va a encontrar sumamente interesante. Es más, me animo también a decir que, bueno, si dentro de nuestra audiencia hay jóvenes estudiantes que todavía están por ahí definiendo su futuro o están buscando todavía carreras, yo creo que parte de lo que pueden ver acá puede llegar a resultarles divertido e interesante y quizás, ¿por qué no?, motivar y fomentar las carreras científicas y definamos y podamos orientar a esos jóvenes curiosos, ¿por qué no?, a volcarse a este tipo de carreras profesionales. Entonces, bueno, chicas, les voy a pedir si me permiten hacer una pequeña introducción con una serie de unos slides que, como para contarle a la audiencia un poco el desarrollo de estos proyectos de investigación, la base, el origen que tuvieron estos proyectos, con un pequeño recorrido por las diferentes áreas, tanto físicas como conceptuales, ¿no?, que Fundación Temayquén posee, a los cuales nosotros llamamos los pilares de fundación. Yo creo que todos están familiarizados, o por lo menos muchos de ustedes conocen, este gran bioparque que tiene Fundación Temayquén, que está ubicado en Escobar, en la provincia de Buenos Aires. Es un centro, sin duda, de increíbles experiencias. El bioparque cumple con los objetivos de todo zoológico moderno, que es el de la educación, la recreación, la conservación y, sobre todo, también la investigación. Y un poco de eso es lo que les queremos contar hoy, ¿no? El bioparque cuenta con estos cinco espacios fundamentales, estos cinco ítems que son uno de los acuarios por ahí más importantes que tiene el continente americano, están en Fundación Temayquén, por sus dimensiones, por su distancia al mar, por la cantidad de especies, ¿no?, por la cantidad de animales que posee. Es un centro infinito de información. Realmente la mayoría de nuestras publicaciones científicas son provistas por el acuario, por personal del acuario. Nuestros profesionales son convocados muchas veces para realizar campañas de campo de otros científicos, como pueden ser científicos del CONICET, del CEMPAT, que también son del CONICET, que realizan relevamientos en el mar argentino sobre los tiburones. Bueno, el responsable del acuario, Federico Argemi, participa mucho de campañas de este tipo, donde su experiencia, ¿no?, en la manipulación de tiburones cotidianamente le da esa facilidad de, al momento de realizar una campaña de campo donde tienen que colocar transmisores a tiburones silvestres y capturarlos en mar abierto, bueno, se facilita mucho tener este tipo de profesionales. Entonces ahí nos piden asistencia y solemos acudir, por supuesto. El bioparque también cuenta con un hospital veterinario sumamente equipado, con la más última tecnología y, de nuevo, con un staff de profesionales de altísimo nivel y de muchísima experiencia, ¿no? Sobre todo, sin duda, el hospital veterinario es una de las fuentes más grandes de información también que cuenta Fundación Temayquén, por toda la información que aporta en la medicina veterinaria y en la medicina de la conservación, porque no solamente se hace el monitoreo de enfermedades, sino también lo que es la producción de protocolos, prueba de tratamientos, cosas que por ahí se hacen de rutina en el hospital veterinario del bioparque, que después pueden aplicarse a animales silvestres, de incluso de especies amenazadas, ¿no?, como anestesias para un tatú carreta en la provincia de Salta, el rescate o el control y asistencia médica a ciervo de los pantanos, que ya prácticamente somos expertos. Entonces, bueno, sin lugar a dudas, me parece que es un poco lo más intuitivo para todo el público, es que es el hospital veterinario uno de los lugares por excelencia de producción de información científica. Pero también tenemos centros de interpretación que fueron diseñados específicamente para cumplir los objetivos de educación ambiental, de educación para la conservación, donde también se ha participado a nivel internacional en encuestas a participantes, a visitantes, para conocer
esas motivaciones, esas percepciones que tiene el público para con la fauna silvestre. O sea, recordemos en la situación en la que estamos viviendo, ¿no es cierto?, donde el ser humano es el principal benefactor de todos los servicios que presta la naturaleza y a su vez es su principal amenaza. Entonces, para poder entender esa situación, muchas veces estos centros de interpretación sirven para levantar información respecto a qué nos está pasando, ¿no? Cómo funcionan nuestras cabecitas respecto a eso. Y bueno, por supuesto, están los ambientes que albergan más de 7.400 animales de 385 especies diferentes. Muchas de esas especies están amenazadas, muchas de esas especies son autóctonas, son propias de nuestro país. Entonces, sin duda, el bioparque provee de manera controlada, provee el espacio para que muchos científicos propios, ¿no? Los propios profesionales de Temaikén o científicos de instituciones aliadas puedan desarrollar sus experimentos o puedan desarrollar sus investigaciones en un lugar, digamos, con las condiciones por ahí más favorables, porque si bien, bueno, todos los aspectos biológicos que se pueden estudiar de las especies silvestres, a veces es muy difícil hacerlo en la naturaleza, ¿no? Porque el animal puede ser que es una especie que está en declive, su población y está en peligro de extinción, y es muy difícil encontrarlo, o porque por ahí la naturaleza misma de ese animal es difícil de encontrar y mucho más difícil de manipular. Entonces, si ya lo tenemos en un zoológico, sin lugar a dudas facilita muchísimo, ¿no? Entonces, simplemente me parece que es lo más intuitivo de pensar la producción científica que se realiza a partir del bioparque, que cubre todos estos aspectos, ¿no? Y hay muchísimo más desde la toma de muestras genéticas, datos biométricos, se han realizado estudios sociales, estudios de bioinformática, estudios hasta incluso paleontológicos, donde se han tomado moldes de algunos animales que tienen, digamos, parentesco con los animales prehistóricos, entonces han desarrollado en Temaikén diferentes ensayos para calibrar técnicas de muestreo. Realmente es amplísimo el campo que puede otorgar entonces un bioparque, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero Fundación Temaikén no tiene solo un bioparque, también cuenta con un centro de rescate, tenemos nuestro CRET, que es el Centro de Recuperación de Especies, que es un espacio, como ustedes verán en estas imágenes, muy amplio, está ubicado a 2 kilómetros del bioparque, es un espacio cerrado al público, porque, o sea, no es abierto al público, porque ahí es donde nosotros desarrollamos nuestros proyectos de investigación, nuestros programas de reproducción de especies, muchas de esas especies amenazadas, y donde también llevamos adelante los procesos de recuperación, donde recibimos animales que provienen de rescate, ¿no? Que ingresan por el centro de rescate, que animales que pueden ser afectados por contingencias ambientales, que pueden ser afectados por conflictos con las personas, con los humanos, con los vecinos de la zona de Escobar, del delta superior, del delta inferior, o bien por decomisos, ¿no? Que las autoridades de fauna nos derivan hacia nosotros, hacia el CRET. Muchos de los decomisos que hacen provenientes del tráfico, ¿no? Del comercio ilegal. Entonces, gran parte de estas instalaciones que ustedes ven en esta imagen están dedicadas a la recuperación y al rescate de fauna silvestre. Y otra parte no menor a la reproducción de especies, muchas de ellas amenazadas. Y entre los espacios que se pueden contar del CRET, bueno, las instalaciones por ahí más importantes son sin duda, las de la parte de la cuarentena, que es donde se reciben los animales, que puede ser que vengan de instituciones zoológicas del exterior, porque se van a incorporar a la población animal del bioparque, pero que también recibimos este volumen de animales de decomiso, ¿no? Que mencionábamos anteriormente. Y a partir de ahí se empieza a dar ese proceso de rehabilitación, que es una rehabilitación sanitaria, primero, antes que nada, ¿no? La rehabilitación médica. Pero después también se desarrolla la rehabilitación comportamental. Y acá es importante destacar la fuente de información y la cantidad de líneas de investigación que salieron
en esta etapa, de, en este, en este, en este, en este proceso, porque creo que una de las líneas más importantes que se desarrollaron, o que se siguen desarrollando en realidad, es este control epidemiológico que realizan los veterinarios cuando reciben fauna silvestre, que si bien es de manera casual y no es un muestreo como por ahí uno está acostumbrado cuando desarrolla una investigación a campo, que uno diseña qué muestrear y cómo muestrear, a nosotros nos llega fauna silvestre por decomiso o porque alguna familia lo dona porque se arrepintió de mascotizar algún animal silvestre o por rescate, pero no deja de ser fauna silvestre con todo el ecosistema de virus, parásitos y bacterias que poseen. Entonces, los médicos veterinarios hacen permanentemente un control muy minucioso de las enfermedades presentes, que nos permite tener como esa fotografía de qué es lo que tiene nuestra fauna, ¿sí? qué es lo que vive, qué enfermedades podría llegar a emerger en los alrededores de por lo menos del CRET. Cabe destacar ejemplos como la vigilancia que se realiza con esta enfermedad de la neumonía asiática, del SARS, la gripe aviar, clamidia, son todas enfermedades que incluso son enfermedades infecciosas que pueden pasar al ser humano, o sea, que tienen un peligro, son zoonóticas, tienen un peligro para la salud humana. Entonces, manteniendo y conservando la salud de esta fauna silvestre, en definitiva estamos conservando la salud de las personas. Entonces, sin lugar a dudas, ese es uno de los enfoques más importantes que lleva adelante este proceso de rehabilitación en el CRET. Y después, bueno, hay desarrollo de un montón de investigaciones en cuanto a la recuperación en sí. En este caso en particular, por ejemplo, más adelante Meli nos va a contar cómo surgió ante la necesidad de nosotros, los que estábamos recuperando cardenales amarillos del tráfico ilegal, queríamos aumentar la supervivencia de esos animales una vez que son liberados, porque están en peligro de extinción, entonces cada animal cuenta, entonces no nos podíamos arriesgar a simplemente liberarlos y que les vaya como les vaya. Tenemos que trabajar fuertemente en asegurarnos que ese animal sobreviva. Entonces, Meli, por suerte, se entusiasmó y se enganchó con este proyecto de buscar qué identificar, qué componentes había que ajustar en este proceso de recuperación para asegurar lo mejor posible, aumentar la probabilidad de que esos animales sobrevivan una vez liberados. Que bueno, por eso más adelante lo va a contar. Y así muy por encima, bueno, también el CRET, como les comentaba, una parte del CRET está dedicada a la reproducción de las especies, con apoyo del Hospital Veterinario, donde está nuestro centro de incubación y recría, pero las parejas reproductoras y las condiciones ambientales se dan en el CRET, justamente, ¿no? Donde durante mucho tiempo y hasta hace poco se mantenían parejas reproductoras del loro vinoso, una especie que está críticamente amenazada y que si no se hace una reproducción en cautiverio, con lo difícil que es esa especie, ¿no? Si no se hace reproducción en cautiverio, ese animal no se puede reforzar la población no subsistiría. Realmente está muy, muy comprometida su subsistencia en Argentina. Entonces, espacios así, como los del CRET, con los profesionales que cuenta el CRET y el Centro de Incubación y Recría, permitieron poner a punto protocolos que ya, por supuesto, ahora ya no son solamente argentinos, ¿no? Ya los tiene la comunidad científica y el resto de las instituciones zoológicas que se suman a este proyecto de reintroducción del loro vinoso. Actualmente tenemos, por ejemplo, bajo un programa reproductivo, también al guacamayo rojo, una especie que es que está extinta en Argentina, en Corrientes específicamente, y nosotros participamos de un programa poniendo a punto esta metodología, esta asistencia en la reproducción de estos animales, justamente para poder tener crías, para poder reintroducir en la naturaleza, ¿no? En este programa de restauración de los esteros de Liberá. Y todo esto, por supuesto, acompañado por profesionales, por biólogos, que mientras tanto hacen publicaciones, ¿no? y ajustan todo este tipo de protocolos. Y bueno, todo esto es posible, por supuesto, gracias a que también en el CRET tenemos un bioterio y tenemos un vivero, con un equipo de nutricionistas y gente de nutrición
que lleva adelante las tareas de Bioterio, que es lo que permite cumplir con los requerimientos por ahí especiales que tienen algunas especies, que, sobre todo esas especies que son de rescate, ¿no? Como por ejemplo tenemos el aguaraguazú o tenemos el ciervo de los pantanos, que ingresan en el centro de rescate, son ambas especies están amenazadas, y son animales que pasan un tiempo muy acotado en el centro de rescate durante su tratamiento médico. Una vez que está superado ese tratamiento médico y están listos para volver a la naturaleza, se los reinserta en su lugar de origen. Pero en el mientras tanto, no pueden comer alimento balanceado, ¿no es cierto? O sea, hay que aproximar lo más posible a su dieta natural. El aguaraguazú necesita seguir cazando, y el ciervo de los pantanos para tener la dieta lo más parecida a lo que consume en el delta. Y es el equipo de nutrición justamente los que desarrollan las dietas para que sean lo más similares posibles, y mucha de nuestra producción de trabajo científico desde el área de dietas y nutrición justamente son esos baches que los chicos encontraron, que este equipo encontró cuando llegan esas especies que no son habituales, pero que en la bibliografía no dice que consumen. Entonces, esos vacíos de información se van llenando en base a su experiencia y esos ajustes que van haciendo, y de nuevo, por supuesto, toda esta información luego se comparte a otras instituciones zoológicas, a otros centros de rescate y a toda la comunidad científica en general, que son datos de nutrición que muchas veces también sirve de nuevo para muestreos de fauna silvestre, ¿no? Que están en la naturaleza, silvestres, en fin. Entonces, bueno, rápidamente esto fue el paneo de la producción, básicamente los lineamientos o las principales líneas de investigación que se pueden proveer, digamos, y que pueden fomentarse desde Fundación Temaiken. Ahí tenemos un pilar más, que no me gustaría por ahí detenerme mucho porque va a tener sus propias charlas, que es una de las joyitas por ahí más valoradas en Fundación Temaiken, que es la Reserva Natural Usonunú, que es nuestra área natural protegida, queda en la provincia de Misiones, en la región del Teyucuaré, y bueno, es el área donde a través del estudio, la investigación, la educación y el ecoturismo nos permite proteger 168 hectáreas de selva nativa, con muchísimas especies de flora endémica y fauna única en el país. Y todo Sonunú tiene, bueno, en sí mismo tiene muchísimas líneas de investigación, entre 30 y 50 líneas de investigación diferentes, que van desde los altos valores de conservación que posee la reserva, como algunos endemismos que decía de flora, las especies de murciélagos, hay más de 15 especies de murciélagos que habitan en ese peñón, en esa imagen que ustedes ven ahí, en ese peñón de roca, en ese murallón, hay por lo menos 15 especies de murciélagos, lo que le valió el reconocimiento de sitio de interés para la conservación de murciélagos, relevamiento de fauna de todo tipo, bueno, hay muchísimos, incluso hasta estudios sociales se han hecho en Osonunú, entonces, y antropológicos. Pero como va a tener su propia charla el mes que viene probablemente, donde colegas nuestros de Misiones nos contarán sobre todo lo que se hace en Osonunú y todo lo que se puede conservar en Osonunú, en cuanto a flora y fauna autóctona, no quiero entrar tanto en detalle. Se va a contar más adelante, básicamente. Entonces, simplemente como para resumir, ustedes habrán visto que entonces las líneas de investigación, ¿no? La información que generamos en Fundación Temaiken, bueno, nos permiten hacer diagnósticos, sin lugar a duda, y también nos permite generar herramientas y diferentes medidas para aplicar a programas de conservación y al manejo de especies silvestres y ecosistemas. Suelen ser en dos modalidades, no sé si ustedes habrán notado que muchas de las investigaciones se dice que son investigaciones in situ, cuando están cuando están en su ambiente natural, que permiten básicamente conocer la situación de las especies en su entorno y en la situación en la que se encuentran. Justo la imagen que estamos viendo es del responsable del acuario,
en la campaña de campo que les comentaba anteriormente, donde le está colocando un transmisor a un tiburón que se lleva hasta la costa, y bueno, en esa manipulación, la experiencia de este profesional, que bueno, todos los días maneja los tiburones en el acuario, permitió y facilitó mucho, digamos, el seguimiento de estos tiburones, que son una especie, ya le digo, los tiburones son todas las especies de tiburones están bajo amenaza, los convictos en sí. Y por supuesto, bueno, las otras líneas de investigación, que son lo que se llama ex situ, ¿no? Porque están fuera de su ambiente natural, donde las especies nos permiten estudiar bajo situaciones controladas, ¿no? De factores controlados, nos permiten estudiar diferentes aspectos, por ahí biológicos, pero vimos que no solamente biológicos, ¿no? Por ahí la imagen que tenemos siempre es la del laboratorio y la de la medicina, pero bueno, ustedes vieron que hay de todo tipo de aspectos, hasta incluso en el desarrollo de programas educativos. Entonces, hay mucho para cubrir, mucho potencial, y esto es posible, sin duda, gracias a las alianzas que establece Fundación Temaiken con organismos gubernamentales, como puede ser desde autoridades de fauna, autoridades de recursos naturales de diferentes provincias, instituciones de investigación como es el INTA, como es CONICET, con sus diferentes dependencias y unidades ejecutoras, y sin lugar a dudas, las más importantes, las más fuertes, son las de las otras organizaciones, las ONGs y las universidades, que sin esta alianza de universidades y sin estudiantes e investigadores motivados que presten a hacer estas colaboraciones y se entusiasmen con estas preguntas que nosotros por ahí nos hacemos y necesitamos responder, o muchas veces las investigaciones surgen en base a un problema, ¿no? A un problema puntual, que bueno, como les va a contar ahora enseguida Jimena, que justamente uno de los campos de las líneas de investigación que probablemente son más de las más comunes en un zoológico es el bienestar animal, ¿no? Que es nuestra máxima preocupación con los animales que están bajo cuidado humano, y en búsqueda justamente de aumentar el bienestar animal de esta población de urracas que estaba bastante inquieta en el ELA, justamente se dio el acudir a un grupo de profesionales, de los cuales la más entusiasmada por suerte fue Jimena, que se diseñó este programa que nació como un programa de enriquecimiento animal, pero se terminó transformando en una línea de investigación donde incluso, y ya te estoy anticipando de tu charla un poco, Jime, donde incluso hasta un estudiante participó de este desarrollo y fue su tesis de licenciatura, y tenemos la formación de un profesional gracias al trabajo con estos animales. Así que bueno, ahora ya doy por terminado, les agradezco mucho el tiempo, gracias por permitirme hacer esta introducción, chicas, como para que se comprenda por ahí la amplitud y el potencial que esto tiene. Y les cedo la palabra entonces a Jime para que nos ahonde un poco más, nos profundice un poco más sobre su trabajo con las urracas del bioparque. Bueno, muchas gracias, Ali, por la presentación. A Temaiken por este espacio para compartir nuestras investigaciones, y a toda la gente que está escuchando, que veo que están de todas partes de la Argentina. Yo les quería contar sobre este proyecto que surgió hace 2 años, en el que nos queríamos adentrar un poco en conocer un poco más sobre la inteligencia animal y en particular la inteligencia de las urracas. Para aquellos que no saben quién es la protagonista de esta charla, si tuvieron la suerte de conocer el Parque Nacional Iguazú o el Palmar, tal vez las hayan visto ahí como esas aves medio curiosas que se te acercan entre los árboles. Tal vez hasta te hayan robado comida como me pasó a mí en el Palmar. Y bueno, para quien no haya tenido la suerte de verlas, bueno, van a aparecer en un montón de fotos a lo largo de la presentación. Son súper bellas y carismáticas. Bueno, nosotros volviendo al tema.
Nuestro interés era conocer un poco más de la inteligencia, pero para eso nos tenemos que preguntar primero qué es la inteligencia. Y bueno, hace mucho tiempo se consideraba como inteligencia a la capacidad de resolver ciertos problemas del tipo lógico, matemáticos. Pero bueno, por suerte, hace un par de décadas se empezó a hablar de inteligencias múltiples. Y gracias a este mayor entendimiento del concepto de inteligencia, hoy en día se considera inteligente a un gran deportista, como es el caso de Messi, un gran músico, e incluso gente que puede mostrar empatía. Pero, ¿cómo trasladamos este concepto al mundo animal? Bien, en general, cuando estudiamos inteligencia en animales no humanos, tratamos de entender ciertas capacidades cognitivas, como pueden ser la asociación entre estímulos, puede ser la generalización de ciertas vivencias, la capacidad innovadora y la flexibilidad comportamental. Pero bien, ¿cómo estudiamos nosotros, o sea, como investigadores, podemos estudiar estas distintas dimensiones de la inteligencia? Bueno, lo que hacemos es diseñar distintos tipos de test que ayuden a entender un poco mejor cómo se relacionan estos procesos cognitivos. Y estos tests pueden ser del estilo, como vemos ahí, al mono, en el cual tiene que reconocer una secuencia numérica y recordarla, o puede ser como está haciendo la cabra, que está tratando de resolver un problema mecánico, o incluso puede involucrar el test algún tipo de uso de herramienta o incluso creación de una herramienta para poder resolver un problema. Bueno, antes de meterme un poco en el diseño de los experimentos que yo hice, me gustaría contarles un poco más de la especie protagonista, que es la urraca común, urraca criolla. Es un pájaro de la familia de los córvidos que vive en diversos ambientes tropicales y subtropicales de Sudamérica. Ahí ven el mapa de distribución. Forma grandes grupos, entre 10 y 12 individuos. Tiene cría cooperativa, lo cual implica que hay individuos, más allá de la pareja, de los padres, que asisten en la construcción de los nidos, incluso los defienden y también ayudan con la cría. Tiene un amplio repertorio vocal, se conocen hasta 23 vocalizaciones diferentes, lo cual es bastante asombroso. Y bueno, son muy curiosas y muy activas. Estos individuos se adaptan muy bien a distintas modificaciones del ambiente, lo que las hace cognitivamente súper flexibles, al igual que muchas otras especies de la familia de los córvidos. Es por este motivo y también porque está poco estudiada, o sea, de hecho hasta el momento no había estudios cognitivos en esta especie, que nos pareció un buen ejemplo para poder trabajar estos aspectos. De la inteligencia, estos aspectos cognitivos que queríamos entender mejor. Bien, algunas cosas que se conocen en la especie, o sea, se conocen en la familia, o sea, si bien esta especie por el momento no tiene reportes de uso de herramienta, en la familia está súper distribuido lo que es el uso de herramientas. Bueno, no sé si súper distribuido, pero al menos hay varias especies que han reportado utilizar herramientas en un contexto natural o en un contexto de laboratorio. Y bueno, también son muy, muy capaces a la hora de resolver problemas. Y para ejemplificar un poco lo que hablo, les voy a mostrar un video de Betty, que es un cuervo, una cuerva, a la cual le presentaron un problema que era, tenía que sacar comida que estaba adentro de ese baldecito y le dieron un alambre para poder extraerlo. Claramente con un alambre recto no podía sacarlo. Entonces, lo que hace es de alguna forma fijar un extremo de este alambre y haciendo palanca lo tuerce para formar una especie de gancho con el cual pueda agarrar el asa del balde y bueno, va a poder sacar la recompensa. Este video es súper conocido, es de un trabajo publicado en 2002 en la revista de Science. Bien, entonces, yo
con mis urracas, va con las urracas de Temaikén, del bioparque, lo que quisimos es entender la capacidad que tenían para resolver problemas y si eran capaces de usar herramientas, si bien no estaba reportado en la naturaleza esa capacidad. Bueno, entonces, para poder estudiar la especie, diseñamos dos tareas en principio. Las dos tareas involucran resolver un problema. La primera tarea no requería del uso de una herramienta. Ahora les voy a mostrar un video, pero esencialmente lo que tenían las urracas era esta caja que debían aprender a abrir para sacar una recompensa. Y un día se les complicaba el asunto y la caja pasaba a estar trabada por esos pestillitos plateados que están en los bordes. Acá probablemente si lo señalo se vea. Y entonces tenían que ver cómo resolver el conflicto que le estábamos proponiendo. Entonces, vamos a ver en primer lugar a una urraca que intenta, o sea, es la primera vez que se encuentra con este problema y como ven, intenta, como hacía antes, abrir la tapa, pero no lo logra. Adentro de esta caja hay una larva, una zofoba, es un, bueno, es un, sí, es una larva. Que no forma parte de la dieta, pero les gusta mucho. Entonces, es una recompensa suficiente para los animales para estar motivados y tratar de resolverlo. Y ahora lo que vemos es una de las últimas sesiones de este mismo individuo donde se ve claramente que mejoró su técnica de apertura de la caja, se enfoca en el pestillo que está trabando, lo abre y ahí puede destrabar, o sea, destraba el pestillo, abre la tapa y saca la larva. Bien, entonces, al analizar esta tarea, lo que nos preguntamos primero es, bueno, ¿pueden las urracas resolver un problema de esta magnitud? Y lo que obtuvimos es que efectivamente sí, lo logran. De los 9 individuos que usamos, 8 lo lograron hacer, una no lo logró, pero bueno, es una cantidad suficiente para decir que, bueno, que la especie puede resolver este tipo de problemas. Ahora bien, ¿cuánto tardaron en hacerlo? Entonces, hubo bastante variación, pero en general tardaron entre 3 y 22 sesiones, a 2 sesiones por día. En promedio tardaron 4 días, lo cual es muy, muy poco. Y ahora bien, dentro de cada ensayo, ¿mejoraron o no mejoraron en cuanto al tiempo? ¿Lo hicieron más rápido? Y lo que encontramos es que efectivamente sí, el tiempo de resolución disminuyó de 152 a 66 segundos. O sea, en promedio lo que tardaban en resolver era 1 minuto, o sea, tardaban eso en aproximarse a la caja, ver qué pestillo estaba trabando y lograr destrabarlo y encontrar la recompensa. Y por último, nos preguntamos si había alguna preferencia de alguno de los dos pestillos. Como vieron, la caja tenía dos, solo se trababa uno de ellos. Y entonces queríamos ver si el animal discernía cuál era el que estaba trabado y apuntada, se focalizaba en ese o tenía otra estrategia de resolución. Y lo que encontramos en este caso es que no pareciera haber una preferencia. Acá en este gráfico les muestro el índice de preferencia y como ven en la cajita violeta clara, es la primera sesión de los individuos, la cajita violeta oscura es la última sesión y vemos que no pareciera haber un cambio en cuanto a si prefieren un pestillo o no, desde la primera vez que se encuentran con este problema hasta que ellas son buenas resolviéndolo. Entonces pasamos a la segunda tarea que las hicimos resolver y en este caso ellos, las urracas lo que tenían era ese rastrillo que estaba inserto en una caja que tenía un lateral abierto. Entonces, la larva estaba atada al rastrillo y lo único que tenían que hacer era tironear de ese rastrillo y obtenían la larva. Y un día el asunto se complejizaba cuando la larva ya no estaba más atada al rastrillo y entonces las urracas tenían que aprender a manipularlo un poco más para poder extraer la larva. Y acá les muestro nuevamente un par de ensayos donde las larvas se encuentran por primera vez con este problema. Lo que ven es que no son muy exitosos al principio, o sea, lo único que hacen es tironear el rastrillo y sacarlo,
Pero bueno, ahora van a ver que hay una manipulación un poco más compleja en el cual el individuo tiene éxito y logra sacar la recompensa. Bueno, la pregunta principal de esta parte fue si pueden las urracas usar herramientas, y para eso dividimos el análisis en varias etapas. Por un lado tenemos el entrenamiento, las cuales las nueve urracas lo pasaron exitosamente. Incluso hubo tres urracas que no necesitaron manipular, o sea, no necesitaron entrenamiento directamente. O sea, la primera vez que se vieron con la caja, con un rastrillo, lo sacaron como si supiesen, o sea, si ya conociesen cómo resolver el asunto. Pero bueno, las restantes seis necesitaron un entrenamiento. Y luego, a la hora de la presentación del problema, que es cuando la larva ya no está más atada, establecimos tres etapas. Por un lado, si la larva estaba debajo del rastrillo, lo que era la etapa más fácil, y en esta etapa tuvimos seis urracas que fueron exitosas. Luego se complejizó un poquito más y pasó a estar al lado, no debajo, y acá tuvimos cuatro urracas nada más que fueron exitosas. Y por último, y es como nuestro criterio más estricto de si las urracas saben usar herramientas o no, o pueden usarlas, es si la larva estaba alejada. Y en este caso, lo que tenemos es que solo una pudo lograrlo, y hubo otras dos que tuvieron algunas aproximaciones, o sea, que en algunos ensayos lograron manipular bien el rastrillo y sacar la larva, pero que en general no fueron consistentes. Entonces, recapitulando un poco, lo que tenemos es que nuestras urracas fueron buenas en resolver un problema del tipo mecánico, pero no así en el uso de herramientas. Entonces, esto desencadena en la pregunta de, entonces, ¿son inteligentes o no las urracas? O sea, ¿son buenas en un aspecto y en el otro aspecto no lo son? Bueno, en primer lugar, el uso de herramientas es una capacidad muy poco común. Por lo tanto, no suele ser un indicador de inteligencia. Y tampoco hay una correlación fuerte entre individuos que usan herramientas que sean más aptos que otras especies en una tarea que no involucre el uso de una herramienta. Y por otro lado, también es necesario tener en cuenta la ecología de las especies. Y con esto apunto a que nosotros no teníamos ningún reporte de uso de herramientas en la especie, con lo cual puede ser, es natural que no lo encontremos en el laboratorio, porque quizás no sea una necesidad que los individuos hayan tenido en el campo, no sea algo que hayan tenido tiempo para desarrollar. Entonces, es importante tener en cuenta cómo viven y cuáles son sus comportamientos para diseñar tareas y para interpretar resultados. ¿Qué cosas me gustaría darles como mensaje a partir del estudio de inteligencia en estos individuos? Bueno, por un lado, para mí es muy importante tratar de evitar rankear los animales, y con esto apunto a dejar de decir cosas como, bueno, el mono es más inteligente que el loro y que el delfín y que el delfín del chancho y así, simplemente porque fueron mejores unos que otros en alguna tarea, porque la resolvieron más rápido, por ejemplo. También hay que tratar de evitar ciertas generalizaciones del tipo, la inteligencia de una rata es igual a la de un niño o bebé de tanta cantidad de años, porque muchas veces esas interpretaciones se dan a raíz de un solo aspecto, o sea, un solo test, y eso es solamente una dimensión de la inteligencia y no se están teniendo en cuenta esto que hablamos muy, muy al principio de la inteligencia múltiple. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Bueno, si queremos comparar especies, por ejemplo, nos queremos centrar a cómo es el uso de herramientas en determinada familia, y tenemos especies que usan herramientas, como los cuervos, especies que aparentemente no las usan, como las urracas. La idea es, tratemos de diseñar tareas que impliquen el uso de herramientas y también tareas que no impliquen el uso de herramientas. Y con toda esa batería de distintos tipos de test, poder dar una conclusión más acertada. Y bueno, por último,
Me gustaría comentarles un poco mi experiencia de las ventajas de haber trabajado en el bioparque. Que bueno, por un lado es la facilidad, como algunas de estas cosas ya las adelantó Ali, pero es la facilidad de trabajar con animales en cautiverio, que como investigador no tiene uno que ir a capturarlos con todos los riesgos y costos que implica eso. Por otro lado, el mantenimiento y bienestar de los individuos en general lo proveen in situ, o sea, en este zoológico. Y en el caso de las urracas, ellas tenían, o sea, su personal del sector de las aves, pero además tenían veterinarios que me asesoraban en cuanto a qué dieta darles, y tenían veterinarios que están disponibles si ocurría alguna situación. Y bueno, y también la gente del sector de aves estaban disponibles para poder capturarlas, manipularlas, etc. Y bueno, y por último, también estos lugares suelen proveer la infraestructura para hacer los experimentos y la asesoría para diseñar protocolos que involucren, o sea, que tengan en cuenta el bienestar de los individuos y bueno, y el staff capacitado. Y bueno, quería agradecerles a todos por estar escuchando. Espero que les haya gustado. Y bueno, quería agradecer particularmente al staff del Bioparque Temaikén, a los cuidadores del sector de aves que estuvieron ahí para ayudarme en cada momento del trabajo, a Raúl Gómez por los análisis y la visualización de los datos que me ayudó, a Alejandro Lois, porque me ayudó con los dispositivos, y a José Odi, que fue un estudiante que participó en el desarrollo de la tarea 1 que les mostré, y que, bueno, y gracias a esos datos pudo hacer su tesis de licenciatura, y bueno, hoy en día es un licenciado en biología más. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias, Jime. Realmente, bueno, impresionante. Es divino ver las urracas, no hay chance. Y también se desencadenan un montón de preguntas, ¿no? Cómo uno naturalmente lo primero que le sale es comparar y comparar cualquier cosa con cualquier cosa. Menos mal que tenemos científicos que nos orientan y que nos pueden justamente promover para dónde, ¿no? Alinear un poco qué es lo que deberíamos realmente comparar. Y a partir de ahora, de repente, me parece a mí que cuando volvamos a ver una urraca, ya no vamos a ver simplemente un pajarito, ¿no? Azul y amarillo, me parece que ya los vamos a mirar de otra manera, sin lugar a dudas. Y simplemente contarles a nivel anecdótico al resto de la imaginarán que a partir de estos ensayos que llevó adelante Jimena en el bioparque, las urracas están como locas dentro del recinto abriendo pestillitos por todos lados, ¿no? Buscan, ya no hay caja que se las resista, básicamente. Así que bueno, más adelante avanzaremos con el tema de las preguntas para Jimena, que ya vamos recopilando algunas. Me gustaría entonces ahora darle la palabra a Meli para que nos cuente sobre el cardenal amarillo, sobre cómo surgió, bueno, ya un poco lo adelanté, ¿no? Cómo surgió justamente estudiar estos comportamientos, estos factores que nos podían evidenciar a los que trabajamos en la recuperación y en la conservación de fauna silvestre, que nos ayudan, nos brindan información, nos proveen información para que nosotros podamos diseñar herramientas para poder seguir trabajando y aumentar nuestra efectividad en la conservación de las especies. Meli, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Ali por la presentación y bueno, gracias a todos por haber venido a escucharme. Bueno, yo como les comentó Ali, les voy a estar contando un poco acerca de la recuperación de los cardenales amarillos que son rescatados del tráfico ilegal de fauna, así como también de un pequeño proyecto de investigación que estuvimos llevando a cabo en estos últimos tiempos. Bueno, para comenzar, el cardenal amarillo es una especie que es endémica del sur de América del Sur. Lamentablemente, el cardenal amarillo se encuentra en peligro de extinción, siendo sus principales causas, en primer lugar, su captura, su extracción de la naturaleza para abastecer el comercio, el tráfico ilegal de fauna, así como también la destrucción de su hábitat. Sin embargo, por suerte, en estos últimos años se estuvo llevando a cabo un plan de manejo para la especie, en el cual, en una primera instancia, los cardenales son rescatados del tráfico por las autoridades.
Luego estos son transportados al centro de rescate de Fundación Temayquén, en donde van a recibir una rehabilitación sanitaria y van a pasar por el proceso de recuperación que yo ahora les voy a contar. Y en paralelo, desde la Universidad de Buenos Aires y también desde el INTA, llevamos a cabo los análisis genéticos correspondientes para poder determinar el origen geográfico de cada uno de los cardenales y así poder devolverlos a la naturaleza. Y una vez que hacemos las liberaciones, también lo que se viene haciendo es un monitoreo de los cardenales, es decir, un seguimiento de los mismos mediante radiotelemetría. La radiotelemetría es una herramienta que, bueno, nos permite hacer este seguimiento, ya que los cardenales van a estar instrumentados con un radiotransmisor y mediante el uso de una antena vamos a poder seguir a cada uno de ellos, determinar cuál es su destino y así poder evaluar el éxito de las reintroducciones. Así que bueno, yo puntualmente en esta charla entonces les voy a contar sobre qué es lo que sucede en esta etapa previa al regreso a casa, al regreso a la naturaleza. Bueno, todo lo que va a suceder va a ocurrir en el Centro de Recuperación de Especies de Fundación Temayquén, en el CRET. Este, como mencionó Ali, es un predio que forma parte de Fundación Temayquén, pero que está por fuera del bioparque, con lo cual no está abierto al público. Bien, entonces, en una primera instancia, los cardenales van a pasar por una recuperación, se los va a preparar para que regresen a la naturaleza. Y por otro lado, aprovechando que los cardenales se encuentran en el centro de rescate, se va a llevar a cabo un proyecto de investigación. Este proyecto nos va a permitir aprender más sobre la especie y de esta forma poder adquirir más herramientas para poder optimizar así los procesos de recuperación, ¿no? Esta preparación. Entonces, comencemos. Ahora les voy a contar sobre el proceso de recuperación. ¿Cómo es que nosotros vamos a preparar a los cardenales para volver a la naturaleza? Bueno, en base a las primeras liberaciones que nosotros llevamos a cabo, sabemos que la principal causa de mortalidad luego de que los individuos son liberados es la predación por aves rapaces. Con lo cual, basándonos en esto, decidimos someter a cada uno de los cardenales a una evaluación de la respuesta antipredatoria. ¿En qué consiste esto? Bueno, básicamente con el uso de un predador, potencial predador aéreo del cardenal, que está entrenado de la fundación, lo que se hace es hacer que el predador se dirija en vuelo directo a un jaulón experimental en donde se encuentra cada uno de los cardenales por separado y ver qué es lo que sucede, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Y acá pueden pasar dos cosas. Primero, puede pasar que el cardenal reaccione, todo bien, o puede pasar también que el cardenal no reaccione. Bueno, ¿qué es lo que hacemos en esta situación? Cuando pasa esto, pasamos a lo que nosotros llamamos un entrenamiento antipredatorio, en el cual vamos a repetir esta exposición al predador aéreo, pero también vamos a sumarle un estímulo que es relevante para el cardenal, que en este caso va a ser una vocalización de alarma de cardenal amarillo. Es decir, esta es una vocalización que los cardenales amarillos emiten en la naturaleza frente a una situación de peligro. Entonces, la idea es que los cardenales asocien peligro con la presencia del predador. Bien, entonces, pasando ahora a la parte del proyecto de investigación. Este proyecto tiene que ver con la personalidad en animales no humanos. ¿A qué llamamos personalidad en animales no humanos? Bueno, las diferencias comportamentales que existen entre individuos que son consistentes en el tiempo y que se encuentran correlacionadas en distintos contextos y situaciones. Por ejemplo, supongamos que tenemos un individuo que es más bien tímido o retraído. Este individuo va a ser tímido o retraído en distintos contextos y situaciones. Va a ser tímido y retraído a la hora de comer, va a ser tímido y retraído a la hora de buscar una pareja, va a ser tímido y retraído a la hora de defender un territorio o de enfrentarse a un predador. Y a su vez, un enfoque que se le ha dado a esta área de estudio de personalidad en animales no humanos es el de síndromes comportamentales. Cuando hablamos de un síndrome, hablamos de correlaciones entre distintos componentes de personalidad. Por ejemplo,
Un síndrome muy estudiado en aves es el de la reactividad proactiva, en donde vamos a tener individuos que son reactivos, que van a ser poco agresivos, van a tener un bajo comportamiento exploratorio, es decir, frente a un ambiente novedoso, lo van a por ahí explorar de forma menos activa, con más cautela, y una elevada aversión al riesgo, es decir, que son como más temerosos, por así decirlo. Mientras, en el otro lado del eje, tenemos a los individuos proactivos, que son súper agresivos, con un elevado comportamiento exploratorio, es decir, van a explorar un ambiente de manera súper activa y una baja aversión al riesgo. Podría decirse que estos son como individuos más corajudos o valientes. Bueno, entonces, uno acá podría preguntarse, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la conservación del cardenal amarillo? Y esto tiene que ver con la conservación, ya que las diferencias en personalidad y los síndromes comportamentales pueden afectar cómo las poblaciones, las especies responden a un disturbio o ambientes novedosos. Es decir, cómo se pueden adaptar a un evento de reintroducción. Entonces, lo que nosotros nos planteamos fue, en primer lugar, estudiar la personalidad en cardenales amarillos y también explorar a ver si existía una relación entre la personalidad y la supervivencia tras un evento de reintroducción. ¿Y cómo fue que llevamos adelante todo este proyecto? Bueno, primero, llevamos a cabo una serie de ensayos de personalidad en el Centro de Recuperación de Especies de Fundación Temaikén. Y luego se liberaron cada uno de los cardenales que fueron sometidos a estos experimentos y se los monitoreó mediante radiotelemetría. En esta instancia se liberaron en la provincia de La Pampa. Bien. Ahora les voy a contar un poco acerca de los ensayos de personalidad. El primer ensayo que nosotros hicimos fue de comportamiento exploratorio. En este ensayo, básicamente, lo que se hizo fue transportar a cada uno de los cardenales en esta jaulita de transporte que se ve acá abajo, a un jaulón más grande, un jaulón experimental, y se midieron ciertas variables para poder describir cómo era el comportamiento exploratorio. Por ejemplo, una de las variables que medimos fue el tiempo en salir de la jaula de transporte. Tuvimos acá una gran variabilidad de respuestas. Había cardenales que apenas les abrías la jaulita de transporte salían disparados, mientras que otros por ahí les abrías la puerta de la jaulita y por ahí asomaban la cabecita, miraban, salían despacito, caminando. En fin, una gran variabilidad en las respuestas. Bien, y el segundo set de experimentos fueron de neofobia y aversión al riesgo. Y acá lo que medimos fue, para los de neofobia, el tiempo a alimentarse en presencia de un objeto novedoso. Si ustedes ven acá la imagen, está el cardenal, acá se ve bien chiquitito. Acá está el plato de comida, que era el plato de comida en el cual el cardenal se venía alimentando desde que ingresó al centro de rescate. Y por debajo hay una mantita, una mantita de media sombra, que sirvió como el objeto novedoso para los cardenales. Entonces, lo que nosotros medíamos era cuánto tiempo le llevaba al cardenal animarse a alimentarse en presencia de este objeto novedoso para ellos. Y de nuevo tuvimos una gran variedad de respuestas. Acá les voy a mostrar, por ejemplo, acá hay un cardenal que va directo, veo como que mucho no le importa la presencia de la mantita. De nuevo. Y en este caso van a ver que la respuesta es completamente diferente. Esta es una hembra, ahí baja. A todo esto es importante mencionar que todos los cardenales se encontraban en las mismas condiciones de motivación, todos tuvieron las mismas horas de ayuno, ¿no? Como para que no piensen, bueno, por ahí este no tenía tanta hambre, entonces tardó más en comer. No, la motivación era igual para todos. Y como ven, bueno, se toma su tiempo, mira, desconfiada, hasta que finalmente Plim se anima y va a comer. Bien. Bueno, eso en cuanto a neofobia. Después, para el experimento de aversión al riesgo, lo que hicimos fue. No sé si se llega a ver acá en la imagen que hay un violín asociado a la mantita. Una vez que el cardenal se bajaba a comer,
Nosotros tirábamos desde del violín a modo de que se mueva el plato de comida y que el cardenal se asuste, y ahí medíamos el tiempo que llevaba el cardenal volver a alimentarse luego de este disturbio. Bien. Por último, liberamos a los cardenales en un campo en la provincia de La Pampa. Nuevamente, estos cardenales estaban equipados con radiotransmisores, a modo que pudimos seguirlos en el campo y determinar cuál fue el destino de cada uno de ellos, y medimos la supervivencia. Bien, ¿y qué fue lo que encontramos de todo esto? Respecto a los experimentos, no encontramos asociaciones entre los distintos sets de experimentos, es decir, entre distintos rasgos de personalidad. Es decir, no es que vimos que por ahí individuos que exploraban el ambiente de forma muy activa fueron los que más rápido comieron después del disturbio o más rápido comieron en presencia de la manta. No. No encontramos ningún tipo de asociación entre los experimentos. Con lo cual, uno podría pensar que no estaríamos en presencia de un síndrome comportamental. Sin embargo, que no hayamos encontrado un síndrome no significa que no haya. Nosotros, si Dios quiere, vamos a continuar con estos experimentos este año y el año que viene para ver si por ahí aumentando el número de muestras logramos detectar algún síndrome. Pero bueno, en principio no. Pero lo que sí encontramos fueron asociaciones entre uno de los componentes de personalidad y la supervivencia. Vimos que los individuos que exploraron el ambiente novedoso de forma más activa tuvieron una mayor supervivencia luego de la liberación. Y a su vez, estos individuos se alejaron más del sitio de liberación tras haber sido liberados. Con lo cual, un mayor movimiento, una mayor movilidad en el experimento de comportamiento exploratorio también tuvieron un mayor desplazamiento en el campo y a su vez una mayor supervivencia. Y en base a todo esto, la conclusión que nosotros llegamos, es decir, la hipótesis que nosotros propusimos para dar una explicación a esto, es que a lo mejor estos individuos con mayor movilidad, que tuvieron un mayor desplazamiento del ambiente, por ahí resultaron presas más difíciles para los predadores aéreos. De este modo, tuvieron una menor probabilidad de predación. Con lo cual, con estos resultados, lo que nosotros recomendamos es continuar con estos entrenamientos antipredatorios, prestando especial atención a los individuos que son menos móviles, ya que estos serían los más vulnerables a la predación tras un evento de reintroducción. Y bueno, para finalizar, quería destacar esta diapositiva y bueno, destacar también cómo este es un claro ejemplo de cómo un proyecto de investigación que nos permite aprender más sobre la especie nos puede brindar más herramientas para poder optimizar y mejorar los procesos de recuperación y de preparación de las especies, en este caso del cardenal amarillo. Bueno, muchas gracias a todos por haber escuchado y a todas las personas que estuvieron involucradas en este proyecto. Gracias, Meli, gracias por tu presentación. Bueno, sin duda muy, muy fácil, muy simple de ver la aplicabilidad, ¿no? Que tiene justamente este tipo de ensayos. Que bueno, nosotros, de hecho, actualmente, ahora en este momento, yo mañana estoy yendo al CRET a preparar más cardenales amarillos que son próximos a liberarse, donde en base a estas investigaciones se instaura una forma. ¿No? Una forma de manejar individuos de esta especie y, ¿por qué no?, también de otras especies, ¿no? Porque este tipo de ensayos no se limita a esta especie en particular, un poco lo que contaba Jim, esto se puede extrapolar a otras especies. Entonces, si queremos realmente restaurar y que vuelvan estos animales a la naturaleza, esta es una de las recomendaciones que deberíamos seguir, sin duda. Chicas, permítanme que vamos a leer entonces ahora una serie de comentarios. Por supuesto, hay muchísimas felicitaciones. Voy a ir desde el principio como para no olvidarme de ninguna, espero. Nos acompañan Mariel Paguela de CABA, que saluda especialmente a Meli, Laura desde CABA también, Liliana de General Pacheco, con un saludo especial para Jimena,
Nicolás Lois acompañando a Jime, Julieta desde Rosario, Lili y María Laura desde Olivos, María Paula, Liliana, Jerónimo desde Misiones, el equipo misionero, Lucas desde Bahía Blanca, saludos de, bueno, mucha gente del laboratorio, de diferentes laboratorios de la Facultad de Exactas, mucha gente valorando científicas argentinas, bueno, yo también también me egresé en Exactas, así que estamos copando la pantalla. Facundo Quintela dice que es un excelente trabajo el que hacen en Temaiquén. Nacho Crudele dice el excelente laburo, nos felicita. Tenemos también, bueno, nos felicita Lu León como iniciativa. Dice que vio urracas en Iguazú y quedó realmente fascinado. Pilar Devoto, fascinada también con el trabajo de las urracas. Nos saluda también Daniela Alcoforado desde Berlín, mandando felicitaciones. Yamila Sánchez, Vicky, Laura, Paula, Julieta, bueno, la verdad es que las felicitaciones abundan por todos lados, agradecemos un montón. Lilia Wiman, me encantan estas charlas educativas que para los que no estamos en el tema, nos hacen conocer y entender distintas especies de animales. Y sí, esa es un poco la idea, ¿no? La investigación es para todos, está hecha por científicos, pero la realidad es que la parte del trabajo de un científico es poder contar su trabajo y que el público general también lo entienda y lo aprecie, ¿no? Y se fascine, ¿por qué no?, con estas cosas. Liliana hace una pregunta, dice, ¿han hecho alguna investigación con urracas previamente a alguna de estas experiencias? En tal caso, ¿cómo respondieron? No sé, Jime, que vos fuiste la que hizo la revisión bibliográfica, pero te paso la palabra. ¿Se hicieron en cautiverio alguna vez experimentos con urracas? Bien, en cuanto a experimentos de tipo cognitivos, no se han hecho nada en esta especie. Sí hay algunas cosas en cuanto a distribución o conocer un poco más cómo son estos grupos que les comenté que eran tan grandes, entre 10 y 12 individuos, pero en particular con las urracas que participaron de esta investigación, hubo un seguimiento previo, o sea, está buena la anécdota porque íbamos a empezar los experimentos y resultó que habían tenido un pichón y como son muy buenas escondiendo los nidos, hasta que no fue un poco más grande, o sea, los cuidadores no estaban al tanto, pero también porque, bueno, porque no solían tenerse mucha reproducción en cautiverio, tengo entendido, no tampoco quiero decir nada incorrecto. Pero bueno, dada este pichón nuevo que se sumó a la familia, hubo un seguimiento para ver cómo interactúan las urracas con este individuo y en qué momento ya era un poco más independiente de los adultos para poder empezar los experimentos, que en mi caso incluían separar a los individuos del grupo para testearlos de a uno. Así que, bueno, durante varios meses el chico, el tesista de licenciatura, junto con algunos cuidadores, las seguían todos los días y anotaban las actividades que hacían, pero bueno, no fue parte de este experimento, pero están todos esos datos. Tenemos una pregunta para Meli. Fiona Patterson pregunta si han encontrado alguna correlación entre la timidez o la extroversión, ¿no?, de los cardenales y algún parámetro fisiológico. Por ejemplo, mayores niveles de testosterona o de adrenalina en aves extrovertidas. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, eso se ha visto, hay correlato con estos temas fisiológicos, sin embargo, nosotros en cardenales amarillos no lo testeamos y no creo que lo vayamos a testear, pero sí, eso hay un correlato con los niveles de hormonales de los animales, sí. Cabe aclarar, ¿no?, que todo evento de estrés aumenta automáticamente el nivel de testosterona, o sea, sí. Eso es directo. También es muy difícil de estudiar, ¿no? Los niveles de hormonas, de las hormonas del estrés, que son algunas, son muy difíciles de testear en el momento e implican un estresazo extra también, ¿no? Y recordemos que en este caso estamos queriendo hacer todo tipo de ensayos que sean lo menos invasivo posible, porque estos animales son para liberar, ¿sí? Estos animales queremos que regresen a la naturaleza. Entonces, la realidad es que tenemos muchísimos cuidados como para que
los testeamos, básicamente nos fijamos a ver si reaccionan al predador, si no responden al predador, ayudamos a que respondan, pero tampoco, digamos, intensificamos mucho este tipo de ensayos, porque, bueno, existe un peligro, por supuesto, de que el animal se estrese demasiado y se muera. Entonces, somos muy cuidadosos, ¿no, Meli, con el diseño de este tipo de ensayos? Y sí, una pregunta que venía en relación con esto, creo que la pasé, que preguntaba justamente de los predadores. Mariel Paguella decía, ¿por qué las aves rapaces son consideradas un peligro para los cardenales si se introdujeron hace poco? No sé, Meli, si vos que sos de caminar más el campo querés contestarla. Sí, te ayudo. No, gracias, Maru, por la pregunta. El tema es así, o sea, nosotros estamos liberando cardenales que estuvieron un tiempo en cautiverio. O sea, sí, los cardenales han coexistido con las aves rapaces y coexisten con las aves rapaces. Pero bueno, estos animales justamente los liberamos y son bichos que han estado un tiempito en cautiverio. Y además, al liberarlos en un ambiente novedoso, por ahí no están tan preparados como un animal que ya está viviendo ahí, conoce el ambiente, conoce el territorio. Son dos situaciones completamente distintas. Tiene que ver más con el tema de la liberación, más que con el ave rapaz en sí. Sí, y agrego también que como nosotros, por lo general, los animales vienen de decomiso, el decomiso, imagínense que es básicamente una autoridad de fauna, la policía ambiental, que encuentra a un traficante, o sea, una persona que está incumpliendo la ley y les están sacando los animales en un acto delictivo. No le preguntan dónde sacó a los animales. Entonces, por lo general, esa información no la tenemos. Por suerte, con los análisis genéticos podemos ver dónde liberarlos y saber de dónde provienen. Pero en general, esa información, una información que no tenemos es hace cuánto tiempo que están en cautiverio. Entonces, lo que suele pasar cuando los animales están bajo cuidado humano es que apagan un poco la expresión de ciertos comportamientos. Porque básicamente no sería eficiente, no sería óptimo si el cardenal estuviera reaccionando a la defensiva permanentemente si está dentro de una jaula donde no le pasa nada. Entonces medio como que le baja el volumen, ¿no?, a esa respuesta antipredatoria. Lo que nosotros hacemos con estos entrenamientos, gracias a los ensayos diseñados por Meli, es justamente volvérselos a activar. Es como avisarle al cardenal, a ver cómo respondes, mirá que te estoy acechando, te estoy atacando, pero en situaciones controladas. Porque si esto llega a pasar a la naturaleza, fue lo que, de hecho, Meli vio, que el equivocarse una vez que está libre, ¿sí?, que ya no tiene más esa jaula que lo protege, el equivocarse o reaccionar un poquito tarde, el costo que paga es muy alto. De hecho, muere. Entonces, por eso estos ensayos se hacen muy cerquita a la fecha de liberación, porque es como avisarle al cardenal, onda, subí el volumen, empecé a responder a los predadores, porque en cualquier momento vas a tener que responder en serio, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos, bueno, la pregunta de Ángel, que por supuesto felicita muchísimo a los panelistas, a las panelistas, y quisiera preguntarle si hay alguna manera de conocer a profundidad sus trabajos, si están publicados, si hay manera de que los compartan. Bueno, yo creo, entiendo que ambas pertenecen al mismo laboratorio, entonces podemos dejar la página web del laboratorio, ¿qué les parece? Sí. Totalmente. Lo dejamos después, Fabi, en los comentarios, vamos a pasar la página web del laboratorio para que ustedes ingresen ahí y van a poder ver todo el trabajo de ellas, que yo me imagino, conociendo el equipo, que debe estar muy actualizado esa página. Sí, igual, en mi caso, yo los datos todavía no los publiqué, están en proceso de escritura. Con suerte, supongo que el año que viene habrá alguna publicación al respecto. Pero también otra cosa, o sea, además de la página web, que igual van a encontrar un montón de trabajos súper interesantes hechos en otras especies, en cardenales, tordos, también pueden buscar en ResearchGate, que es como una red social de científicos, que se actualiza, o sea, baja solo en los datos de Google, entonces ni bien sale un trabajo publicado, aparece en esa red. Y bueno, y ahí lo pueden ver, o si no está disponible, se pueden contactar con los autores para pedirlo. Así que sí, también, si quieren, ahora les paso el link, o bueno, vos, Ali, lo debes tener para agregar en comentarios. Sí, Meli, querías decir algo.
Sí, lo mismo que Jime, el trabajo este de personalidad aún no está publicado, posiblemente este año, bueno, no, este año no, ya el año que viene, ya no, el año que viene, si Dios quiere, va a estar publicado, así que sí, pero en la página, como dijo Jime, hay otros trabajos también de cardenal y de otras especies para chusmear, que están muy buenos. De hecho, Meli, sabes que tenemos otra pregunta con respecto a los cardenales, que pregunta Julieta si existe una base de datos genéticos de la población de cardenales amarillos en nuestro país. ¿Cómo determinan, mediante el estudio de los genes de cada individuo, la población o la región a la que proviene? Bueno, es una gran pregunta y hay un trabajo en la página que es solo de este tema, así que también te recomiendo que vayas a buscar y a leer. Pero bueno, sí hay una base de datos de genética de los cardenales. Si no me confundo, uno puede entrar a genebank.com y ahí, bueno, si querés, las secuencias, todo está ahí, así que por un lado eso. Y bueno, respondiendo a tu pregunta de cómo es que nosotros determinamos el origen geográfico, bueno, con una muestra de sangre o con una pluma nosotros extraemos ADN y de ahí hacemos mediante el uso de marcadores mitocondriales y microsatélites, marcadores moleculares, nosotros encontramos diferencias que nos permiten asignar, bueno, este cardenal corresponde a esta región, este cardenal corresponde a esta región. Pero todo esto en base a un trabajo previo que se hizo ya hace unos años, en donde una investigadora, Marisol Domínguez, juntó muestras de muchos cardenales de distintas partes del país y pudo determinar tres regiones o unidades de manejo genéticamente distintas en nuestro país. Y bueno, de esta forma nosotros, con todo el protocolo que ella diseñó, con una muestra de sangre, con una pluma, con el ADN, podemos conocer cuál es el origen de cada uno. Meli, está como el mito, ¿no? Que ahora ya dejó de ser mito y ahora encontramos la base genética de todo esto, de los que son, digamos, amantes de las aves y de mucha data, ellos siempre decían que podían distinguir a simple ojo y a oído que depende cómo canta el cardenal y del brillo de sus plumas, si era de la zona por ahí más del norte o este del país que del sur o oeste de nuestro país, ¿no es cierto? Después, finalmente, claramente, yo que veo animales de los dos lugares, no debo tener la vista bien entrenada porque yo no me doy cuenta, pero aparentemente fue parte de lo que se encontró, ¿no? Lo que encontró Marisol, que esa diferencia genética se ve reflejada en una diferencia en la coloración de las plumas, ¿no es cierto? Sí, y también los cantos, eso es súper importante también. Ella encontró distintos dialectos según la unidad de manejo a la cual les pertenecían cada uno de los cardenales. Así que O sea, sí. qué importante es respetar, ¿no? Entonces, los sitios de liberación, es importantísimo saber de dónde provienen los animales que vienen de decomiso. Cuando los queremos regresar a la naturaleza, los regresemos al lugar donde pertenecen porque hablan ese dialecto, porque visten los colores de ese lugar, ¿no? No solamente porque pueden reconocer los predadores y etcétera. Sí. Bueno, hay más, por supuesto, siguen los agradecimientos y comentarios de felicitaciones. Acá no me dijeron el nombre de quién, pero siguen felicitando y el gran trabajo y excelente la iniciativa. Te agradecemos un montón. Nos dicen, chicas, las están presionando un poco para que publiquen, evidentemente, porque ya hay varios comentarios diciendo que es importante divulgar estos trabajos. Bueno, parte de la divulgación es hacer este tipo de presentaciones, donde se pueda contar, mostrar. Por supuesto, esto ha sido mostrado en varios congresos, pero que son propios del área, ¿no? Acude a esos congresos gente específica de que trabaja e investiga estos temas. Me parece también está interesante y aplaudo y celebro que tanto Melina como Jimena se presten para contarle a la audiencia en general este tipo de experiencias, ¿no? Realmente, soy yo la agradecida porque participen. También. Bueno, creo que van a poner, me están diciendo acá por cucaracha el equipo que van a compartir los links por Facebook. Si no, ustedes pueden escribirnos y les pasamos el contacto, por supuesto, de tanto de Melina como de Jimena.
pero van a encontrar entonces los diferentes links donde pueden encontrar los trabajos de ellas y la página web que yo les comentaba del laboratorio donde pertenecen. A ver, sí, creo que ya leí todos, no sé si me falta alguno más. Yo había visto un comentario de una persona que comentaba que había estado en Iguazú, si no me equivoco, y que una urraca había robado su almuerzo, es muy gracioso, y que dice, parecía como premeditado porque ella se distrajo, ¿no? Interpreto que ella cuando se dio vuelta, ahí la urraca aprovechó y le robó la comida, ¿no es cierto? Sí, y preguntaba un poco más sobre este comportamiento, y la verdad que es súper común entre los animales, se llama cleptoparasitismo, y se encontró hasta en invertebrados como avispas, abejas, hormigas, moscas, los escarabajos peloteros, son esos que agarran como bolitas de caca y se las llevan para sus nidos y entre ellos se roban eso, un material muy preciado. Pero bueno, sí, las urracas, no, en mi caso lo que hicieron fue esperar a la noche, o sea, o a la mañana bien temprano, y abrieron las cajas donde guardamos la comida que habían quedado fuera de las carpas y abrieron todos los paquetes y bueno, se dieron un banquete. Y yo aproveché para sacarle fotos. Pero sí, o sea, también, o sea, se ve mucho en gaviotas que bueno, dentro, o sea, cuando se encuentra un cardumen de peces, se roban entre distintos animales la comida. Y sí, hay algunos que han desarrollado muy buen timing para sus ataques. Gracias, Jimena, por la respuesta. Bueno, entonces, básicamente, chicas, invitamos a la audiencia, al que se enganchó para ir o llegó un poquito más tarde, quédense tranquilos, esta charla queda grabada y ustedes la pueden ver todas las veces que quieran en la página de Comunidad Activa de Facebook, después va a ser subida también a YouTube. Es material que yo sé que parte de la audiencia muchas veces son docentes, e invitamos a los docentes a que compartan este material, si ustedes gustan, con sus alumnos, vamos a estar encantadas, por supuesto. Y también, lógico, si cualquier otra consulta que ustedes tengan, que no se les ocurre ahora, pero bueno, les surge después, nos pueden escribir, por supuesto, y nosotros vamos a ponernos en contacto con las investigadoras para aclarar sus dudas. Así que, bueno, creo que está cumpliendo perfectamente con el horario, creemos que hemos respondido todas las preguntas, y hemos cumplido con el compromiso que hemos estipulado. Así que no tengo más que agradecimientos, palabras de agradecimiento con ustedes, chicas. Gracias por trabajar conmigo en Temaiken, por sumarse a hacer estas cosas. Y estoy segurísima que van a surgir muchísimas cosas más. Así que espero que pase esto de la pandemia para que nos veamos pronto a seguir trabajando, ¿no? Hombro a hombro, codo a codo. Con esto que nos encanta. Gracias a vos, Dali, también. Gracias a todos por estar ahí escuchando. Y bueno, a Temaiken por el espacio para desarrollar los experimentos, para divulgar nuestros resultados. Sí, a todos los que participaron también en estos proyectos tan lindos. Bueno, espero que podamos seguir desarrollando cosas nuevas, así contamos en la próxima, contamos avances o algunos descubrimientos nuevos. Les agradezco mucho a todos. Una vez más, muchas gracias a Río Uruguay Seguros, que nos permitió tener este espacio y que después esto también se amplifique y se divulgue en muchísimos otros canales más. Y al resto de la audiencia los espero entonces el mes que viene con una nueva charla que va a ser, probablemente sea, ya les vamos a contar, pero probablemente sea sobre la Reserva Natural Ozono 1. Muchas gracias a todos, adiós, que sigan bien y cuídense mucho, mucho, mucho.